Vamos a ver la parte 5 de este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento que termina todo esto y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 5. La esposa del profe descubre que él es un monstruo con las alumnas. Bueno, les cuento de qué trata. Joaquín se está bañando, así que la esposa de Joaquín aprovecha para revisar la laptop de Joaquín y termina descubriendo que se habla con chavas, así que bueno. Y que es medio ya saben la palabra, así que bueno. Mientras que la madre de Mateo va a donde está el hijo y bueno, terminan diciéndole que va a estar bien, pero va a quedar no va a quedar con secuelas, pero sí está un poco lastimado por el tema de que Joaquín lo habría atropellado. Cuando Joaquín sale de bañarse, la esposa ya habría descubierto todo, Joaquín ya sabe que la esposa sabe, pero empieza a romper bolsa, así que bueno, pero lo que no sabe Joaquín es que ya llamó a la policía. La esposa se lleva a la policía y se llevan detenido a el profesor Joaquín. También Mateo revelaría información. Bueno, cuando Mateo despierta, se le acerca a la esposa y Mateo le pide perdón por haber causado tanto daño pidiéndole dinero y le pregunta a la esposa del profesor Joaquín a ver por qué no dijo la verdad. Y bueno, el tema es que él sabía la verdad, pero en vez de denunciarle quería sacar dinero porque le quería arruinar la vida al profesor, pero lo mejor era denunciar. Ahora que se denunció, el profe está tipo en la cárcel y por suerte ahora la esposa de Joaquín y la hija, acuérdense que estaba embarazada, van a estar a salvo y no van a tener que convivir con este chabón. Y Fernanda va a terminar perdonando a Mateo. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Ya se los conté. Mírenlo con imágenes en el canal de ellos. Pues yo no puedo mostrar nada acá por tema copyright. Ahora, digamos game over, porque yo ya me voy.